Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, profe. Buenos días, maestro. Buenas tardes, ya. Voy a comenzar con el... pasar lista, por favor, me dice presente por chat y por audio. Aguayo Palafox. Presente. Ballesteros Wong. Presente. Camarillo Mendoza. Presente. Campas Pineda. Cárdenas Santiago. Presente, profe, soy Campas Pineda. Ok. Cárdenas Santiago. Chávez González. Presente. Cornejo Peña. Presente. Cueva Soltero. Esparza Baltasar. Presente. Esquermesa. Presente. Esteves Calleja. Presente. Gómez González. Presente. González Ramírez. Presente. Gutiérrez Villanueva. Presente. Emada Gemora. Madrid Blancarte. Presente. Mesa Padilla. Presente. Montijo García. Presente. Morales Domínguez. Presente. Muñoz Calderón. Presente. Núñez Almeida. Presente. Raúl André. Profe. Presente. Profe Cuevas, presente. Mande. Perdón, no podía prender el micrófono. Parra Hernández. Presente. Perea Soto. Presente. Pérez Chico. Pérez Miranda. Ríos Gómez. Santos Sánchez. Presente. Cifuentes Uribe. A ver. Presente, profe. Okay. Soto Guerrero. Verdugo López. Presente. Profe. Mande. Le habla a Cárdenas Santiago, no me puedo conectar, no me deja entrar, ahorita apenas saco a entrar, perdone. Ok. Villanueva Domínguez. Presente. Zamorano Paredes. Presente.
La clase pasada habíamos visto el tema de elipse, ¿es correcto? Sí, logramos de manera general, pero nos faltaron unas cositas y estamos viendo la primera. Ok. Elipse horizontal, ¿verdad? Sí, en el centro. Sí, la primera. Elipse con centro en el origen y la primera era la horizontal. Ok. Habíamos visto las, elipse con centro en el origen, que su forma ordinaria va a ser esa que están viendo aquí en pantalla. Vamos a tener dos nada más de las elipses con centro en el origen. Una es horizontal, otra es vertical. ¿Cómo voy a identificar una de otra? Yo voy a ver la ordinaria que está aquí y voy a entender que A cuadrada y B cuadrada o B cuadrada y A cuadrada van a ser números. No me va a aparecer la letra elevada al cuadrado, me va a aparecer un número. Y A siempre es el número más grande, B siempre es el número más pequeño. Entonces, si el número más grande está debajo de la X cuadrada, entiendo que es una parábola, es una elipse, perdón, con centro en el origen y eje focal sobre X, en pocas palabras, es una elipse horizontal. Si el valor más grande está debajo de X cuadrada, es una elipse horizontal. Si el valor más grande está debajo de Y cuadrada, es una elipse vertical, que su eje focal está sobre el eje de la Y. De esa manera yo puedo identificar cuando es horizontal, cuando es vertical. ¿Okay? Cuando el número más grande está debajo de X cuadrada, es horizontal. Cuando el número más grande está debajo de Y cuadrada, es vertical. De esa manera lo puedo yo estar identificando. Y esta es mi forma ordinaria de una parábola, digo una elipse, perdón, con vértice en el origen. Siempre va a estar igualado a 1. Y habíamos visto si este, pues, las fórmulas o sustituciones que tenemos que hacer para encontrar algunos elementos de la elipse. El centro en el origen, al yo ubicar que es una elipse ordinaria y que tiene centro en el origen, o que es de esta forma, su centro en el origen, pues su centro va a ser 0,0. O el problema me lo va a decir, elipse con centro en el origen. Entonces las coordenadas de su centro van a ser 0,0. Para saber las coordenadas de su foco, va a ser C,0 y menos C,0. El eje focal, como es en el origen, en este caso su eje focal va a estar sobre el eje de las X, ya que es una parábola, es una elipse horizontal. ¿Okay? Esto del eje focal va a cambiar cuando el centro no sea el origen. Mientras el centro sea el origen, va a ser el eje focal sobre el eje X o sobre el eje Y, si es vertical. Las coordenadas de los vértices van a ser A,0 y menos A,0. Las coordenadas de los extremos del eje menor, recuérdense que aquí les había comentado que estaban mal estos dos. Aquí debe de ser 0,b y 0,-b, para que lo tengan en cuenta. Como estamos hablando de una elipse horizontal, y tenemos esos dos puntos o las coordenadas de esos extremos de B, es primero 0,b y 0,-b para encontrar las coordenadas de esos dos puntos. Entonces, esto está mal. Debe de ser 0,b y 0,-b. En el ejemplo que también revisamos la clase pasada, ya está escrito de manera correcta. Después vamos a tener lo que es la longitud del lado del eje mayor. La longitud del eje mayor va a ser el doble del valor de A. El valor de A lo puedo identificar en mi forma ordinaria. Recuerden que es el número más grande. Le saco la raíz cuadrada y voy a tener el valor de A. Para la longitud del eje menor va a ser dos veces el valor de B. El valor de B es el número más pequeño de mi forma ordinaria. Y le saco la raíz cuadrada. Ese es el valor de B. La longitud del lado recto, tengo que multiplicar 2 por B cuadrada. Que si me está dando la forma ordinaria, ya me está dando cuánto vale b cuadrada. El doble de b cuadrada dividido entre a. Ese va a ser la longitud del lado recto. El dominio, recuerden que el dominio es en x, de manera horizontal. O sea que voy a ir desde menos a hasta a. Y va a ser cerrado. Dominio y rango en las elipses siempre va a ser cerrado porque es una figura cerrada.
El rango va a ser en el eje de las Y, se va a hacer de menos B a B, aquí de manera vertical. Y esta relación es la que necesito para encontrar el valor de C. Es el teorema de Pitágoras, C cuadrada es igual a A cuadrada menos B cuadrada. Eso sí lo habíamos revisado en la clase pasada, breve repaso nada más sobre esto. Y vamos a revisar el ejemplo. Recuerden, estamos viendo elipse horizontal con centro en el origen. Tanto para la elipse horizontal y vertical, voy a tener yo el tema de excentricidad. ¿Okay? La excentricidad de una elipse se calcula con la razón que existe entre la longitud del eje mayor y la distancia entre los focos. Hay dos formas de conocer la excentricidad. Una de ellas es esta fórmula que ven aquí, que es la raíz cuadrada de 1 menos b sobre a entre paréntesis elevado al cuadrado. Elevo al cuadrado, a 1 le quito la fracción y después le saco la raíz cuadrada. Otra forma y más sencilla de calcular la excentricidad para mí va a ser dividir c sobre a. Ya que el valor de C lo voy a calcular cuando encuentre las coordenadas del foco. Si el problema me está dando el foco, las coordenadas del foco me está dando el valor de C y va a ser más fácil dividir C sobre el valor de A para encontrar la excentricidad. Pero al final de cuentas, cualquiera de estas dos fórmulas te va a dar el resultado correcto. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe, una pregunta. Dime. ¿La fórmula de excentricidad aplica para todos los cuatro tipos de para elipses? Para los que estamos viendo ahorita, nada más, ahorita. Para las con vértice con centro en el origen. Solo aplica para las que tienen vértice. Las fórmulas que estamos viendo ahorita, para las de origen, nada más, las únicas que hemos visto. Ok. Ok, está bien, gracias. Aquí en este ejemplo, lo primero que tengo que identificar es que me está dando una forma ordinaria de una elipse. Si estos dos valores fueran iguales, estaría hablando de una circunferencia, de un círculo. En este caso, son diferentes, esta elipse es su forma ordinaria. Y el valor más grande está debajo de la letra X cuadrada y el más pequeño debajo de Y cuadrada, así que es una elipse horizontal. A cuadrada vale 25, B cuadrada vale 9, A vale 5, A vale 3, B vale 3, perdón. ¿Por qué? Porque recuerden que eso está elevado al cuadrado. Si saco la raíz de 25, es el valor de A, que es 5. Si saco la raíz de 9, va a ser 3, que es el valor de B, que es igual a 3. El centro. Las coordenadas de este centro, como es para esta elipse con vértice en el origen, con centro en el origen, perdón, las coordenadas de su centro van a ser 0,0. Lo demás sí voy a necesitar calcular. Entonces, lo que les mencioné, coordenadas del centro, como es en el origen, van a ser 0,0. El valor de A ya lo conozco y el valor de A lo necesito para las coordenadas del vértice. Las coordenadas del vértice están dadas por A,0 y menos A,0. O sea, 5,0 y menos 5,0. Acuérdense que ya habíamos mencionado el valor de A al inicio. Las coordenadas del foco. Aquí es C,0 y menos C,0. Pero no tengo el valor de C y ese lo voy a necesitar calcular con Pitágoras. A cuadrada menos B cuadrada. Ya tengo esos dos valores. Inclusive ya los tengo elevados al cuadrado. 25 y 9. 25 menos 9 son 16. Y la raíz cuadrada de 16 es 4. Entonces tengo que C vale 4. Por lo tanto, las coordenadas del foco va a ser 4,0 y menos 4,0. Esto del eje focal, recuerden que mientras sea con centro en el origen, va a ser o el eje X o el eje Y. El eje X si es horizontal, el eje Y si es vertical. En este caso es sobre el eje X porque es horizontal. Las coordenadas del extremo del eje menor es donde al inicio habían estado equivocados. Fíjense aquí, ya está bien la fórmula.
0, b y 0, menos b. Si b vale 3, porque es la raíz de 9, es 0, 3 y 0, menos 3. Ya lo que sigue también es igual de sencillo, longitud del eje mayor. Es el doble de A, el doble de 5, que son 10. Longitud del eje menor. El doble de B, el doble de 3, que son 6. La longitud del lado recto, recuerden que era el doble de B cuadrada. Si B cuadrada son 9, el doble de 9 son 18. Eso lo voy a dividir entre 5, porque 5 es el valor de A. 18 entre 5 es 3.6. Ya para finalizar, tengo el dominio que es cerrado porque es una elipse. Y como es horizontal, el dominio es de menos a, o sea, de menos 5 a 5. El rango también va a ser cerrado y va a ser de menos b a b, de menos 3 a 3. La excentricidad, puedo aplicar esta fórmula o simplemente dividir c sobre a. El valor de c ya lo calculé aquí arriba yo para calcular el foco. C vale 4, A vale 5, y 4 entre 5 o 4 quintos es igual a 0.8, que es la excentricidad. ¿Alguna duda o pregunta con este ejemplo? Que ya lo habíamos visto también en la clase pasada, pero lo vuelvo a explicar. Por mi parte no, profe. Ok. También te puede dar así el valor de m y de n. M siempre va a ser a cuadrada. Y si a cuadrada es el valor más grande, m es el valor más grande. N siempre va a ser b cuadrada. Y si b cuadrada es el valor más pequeño, n va a ser el valor más pequeño. Pueden estar volteados m y n, no importa. Si m estuviera debajo de y, entenderías que es una elipse vertical. Si m está debajo de x, entiendes que es una elipse horizontal. El ejercicio me está dando las coordenadas del vértice. Si me está dando las coordenadas del vértice, me está dando el valor de A. Porque las coordenadas del vértice es menos A, 0 y A, 0. Entonces, si me está diciendo que el vértice es menos 4, 0 y 4, 0, ¿cuánto vale A? Pues A vale 4. Me está dando la excentricidad, que es un medio. Y la clase pasada habíamos visto que si me estaba dando la excentricidad, que era un medio, aquí está en rojo, si me estaba dando la excentricidad, que es un medio, y yo ya conozco el valor de A, que es 4, y para calcular la excentricidad es C sobre A, o sea, C sobre 4, y la excentricidad es un medio, vamos a sacar nada más el equivalente. Si el denominador es 2 y yo tengo que A vale 4, pues su equivalente sería al 1, sería el 2, ¿no? Para que se siguiera manteniendo el 0.5. De esa manera calculamos el valor de C. Si me está diciendo que la excentricidad es un medio y yo ya tengo el valor de A, lo pongo en el denominador abajo el 4 para mantener la fracción equivalente arriba va un 2. Entonces ese 2 es el valor de C. De esa manera lo habíamos encontrado. Entonces ya tengo el valor de C, que es 2. Tengo el valor de A, que es 4. Me falta encontrar el valor de B. Para B, acuérdense que aplicamos teorema de Pitágoras. Sustituimos C, sustituimos A. 2 al cuadrado son 4. 4 al cuadrado son 16, menos B cuadrado. El B cuadrado de estar restando pasó al lado izquierdo y el 4 de estar sumando pasó restando al lado derecho. Si a 16 le quitamos 4, son 12. Entonces B cuadrada vale 12, que la B cuadrada es la que necesito para encontrar mi forma ordinaria. Y aquí la tienen. Que es X cuadrada sobre 16 más Y cuadrada sobre 12. Porque es 16, ya había encontrado yo el valor de A, que es 4. Pero 4 cuadrados son 16. La B cuadrada la habíamos encontrado aquí en la explicación del PowerPoint, que eran 12. En este caso van a ser sobre 12.
Y a esa manera encontrábamos la forma ordinaria. Profe, ¿dónde había sacado el 3 cuartos que aparece en la parte de arriba? Ah, este es porque despeja de la fórmula de la excentricidad de esto. Este es otro procedimiento. Ah, ok. Gracias. El 3 cuartos sale de, como es B sobre A, pues 3 cuartos, 3 entre 4. Ok, está bien, gracias. Ok. Ahora vamos a ver lo mismo, pero para una elipse de manera vertical. Una vez que miramos la elipse vertical, ya más adelante vamos a ver su forma general y ordinaria, tanto el horizontal y vertical, pero por ahorita vamos a ver esto. Fíjense que aquí la A cuadrada ya está debajo de Y, no debajo de X. Por lo tanto, el valor más grande está debajo de Y, es una elipse vertical. Su centro sigue siendo 0,0. Su foco sigue ahora es 0,C y 0,-C en lugar de C primero y luego el 0. Aquí su eje focal va a ser el eje Y, ya que está de manera vertical. Las coordenadas del vértice va a ser 0,A y 0,-A. Las coordenadas de los extremos del eje menor, aquí sí están bien, B,0 y menos B,0. Fíjense que la longitud del eje mayor, del eje menor y del lado recto son las mismas fórmulas, eso no cambiará. El eje mayor, su longitud es el doble de A, la longitud del eje menor el doble de B y la longitud del lado recto el doble de B cuadrada dividido sobre A. El dominio y rango también cambian. El dominio ahora es de menos B a B y el rango es de menos A a A. Cambian de posición nada más. Y también se necesita lo del teorema de Pitágoras para encontrar ese valor de C. Fíjense aquí en este ejercicio, me da ahora el vértice y me está dando la excentricidad. La excentricidad son 3 quintos, y me está diciendo que el vértice es 0,A y 0,-A. Por lo tanto, me está dando el valor de la letra A. A vale 5. 0,5 y 0,-5, el vértice es 0,A, 0,-A. A vale 5. Y como la excentricidad, tengo que dividir C sobre A, y A también aquí es 5, entonces, ¿cuánto vale C? 3. 3. Aquí ya no ocupen ese ni la equivalencia, porque el valor de A ya es el mismo que está acá. Entonces ya tengo el valor de C y tengo el valor de A. Recuerden que... Perdón, ajá, tengo el valor de A. A lo tengo que elevar al cuadrado nada más para poderlo poner aquí. En este caso, A tiene que estar debajo de Y, entonces... Va a ser aquí, en este problema en específico, va a ser n. A al cuadrado son 25, entonces me va a quedar y cuadrada sobre 25. Me falta encontrar la letra m, que aquí representa b cuadrada. Si ya tengo el valor de c y el valor de a, elevados al cuadrado va a ser 9 y va a ser 25, pues nada más tengo que hacer la resta y encontrar ese valor, así como hice aquí. Lo voy a hacer aquí a un lado. Para encontrar ese valor. C vale 3. A vale 5. Por lo tanto, aquí van a ser 9. Aquí van a ser 25. Y aquí me va a quedar 25 menos 9. ¿Cuánto es 25 menos 9? 16. 16, muy bien. B cuadrada vale 16. Y como B cuadrada va debajo de X cuadrada, porque es una parábola, es una elipse vertical, pues aquí tienen el 16.
ya lo tengo al cuadrado, es B, en lo que encontré aquí fue la B cuadrada es 16, y este era el valor de A elevado al cuadrado. Si se fijan, muy parecido al anterior, nada más que están cambiados de posición, es la única diferencia. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Profe, en ese caso, cuando utiliza el teorema de Pitágoras, ¿no es necesario elevar el número que nos da el cuadrado porque la fórmula ya está despejada para que nos dé el cuadrado, no? Ajá, así es. Si te pidiera específicamente el valor de B, pues entonces sí le sacas la raíz cuadrada, pero acuérdate que nosotros lo tenemos que poner elevado al cuadrado, así que pues ya está. Si ya no lo da elevado al cuadrado, pues ya utilizo así el valor. Ok. Ok, está bien, gracias. De nada. Fíjense, en esta actividad que van a hacer, les va a aparecer así. Por ejemplo, esta primera que identifico yo, que es horizontal, ya que el más grande está debajo de X. Entonces aquí ya tengo A, que es 5, y B, que es 2, porque son la raíz cuadrada de cada uno. Si ya tengo A y ya tengo B, puedo encontrar las coordenadas del vértice. Busco C para las coordenadas del foco. Las coordenadas de los extremos del eje menor, ocupo B, ya está aquí arriba, nada más es irlo poniendo. Longitud de cualquiera de los lados rectos es el doble de B cuadrada, o sea, el doble de 4 dividido sobre el valor de A, que es 5. Longitud del eje mayor, longitud del eje menor y la excentricidad. Si encontraste C, pues nada más divide la sobre A. Y la mayoría son así, fíjense, la mayoría de los ejercicios. Aquí, en este que es M y N, es como el ejercicio que acabamos de mirar. Nada más ten cuidado, en este caso, estas 2, 3 y 4. Viendo el vértice, entiendo que es una elipse de forma horizontal. Y aplico el mismo procedimiento que vi ahorita. Igual aquí en el número 5. Aquí nada más tengo que identificar, y es muy sencillo, cuál de esos le corresponde. Si es horizontal y está en 9, 9 al cuadrado es 81, pues ya puedo identificar, ¿no?, cuál de estas es. Si el eje menor llega a 6, 6 al cuadrado son 36. Identifico nada más cuál le corresponde, está sencillo. Igual aquí en la número 7 y en la número 8 también. En este elipse te pide la excentricidad. No te está dando la ecuación, pero te está dando cuánto vale A y cuánto vale B. A vale 5 y B vale 2. Puedes calcular la excentricidad y de esa manera ya ponerla aquí. La excentricidad la pones en decimal. Porque te van a dar decimales, te pueden dar, lo pones en decimal. Y aquí te lo dicen, ¿no?, redondea 3 decimales. Igual aquí la excentricidad mirando A y mirando B. Entonces está sencilla esta actividad. No vamos a mirar aquí forma general, no vienen ejercicios de eso. Así que todavía por eso no lo expliqué. Entonces de su plataforma es la actividad número 7. Esa es la que vamos. Mande. Ahorita que vamos a ver también 4 elipses diferentes, ¿no hay como una tabla como así con las parábolas? No, aquí no viene. Nada más vienen esas dos. Las fórmulas que venían así escritas pues en la lección. ¿Las puedes mantener abiertas o tomar una captura de pantalla? Profe. Mande. Profe, ¿cómo podemos hacer las 7A que son 10 ejercicios en solo 20 minutos de clase? Pues ya te los expliqué ahorita en menos de 2 minutos. Tienes 3 intentos de todos modos. Pero está muy sencillo. Cuentas en realidad nada más es la de la excentricidad, porque las demás es pura observación. Ni cuentas vas a sacar. Sospecho mucho. Profe. Mande. Maestro, entonces no. Bueno, perdón. A ver, no, ¿qué me iba a preguntar? Es que aparecen 2 tareas con nombre tarea 7A. Le picamos a la primera. A mí me aparece una. Sí, pues es una, 7A. No sé por qué te dices que te aparecen 2. Sí, es que hay 2. Es que aparece una con...
Es la de minúscula, ¿no? Ah, ok, mire, es la primera, la que está hasta arriba, donde abajo de lección 7. Gracias. Uh-huh. Es la que está abajo de la lección 7. Voy a ocultar la que no es ahorita, para que ya no la puedan ver. Maestro, ¿entonces se puede hacer mental? Sí, sí, porque hay unas que nada más es ubicarlo. Ok. Nada más en las de excentricidad, que es las que vas a ocupar fórmula, y para calcularse, es todo. En las demás lo puedes hacer mental, porque es nada más mirando el ejercicio. Profe, antes de iniciar una pregunta nada más para ver si sí estoy seguro. La A... En la fórmula ordinaria, el número que tiene A siempre va a ser mayor, el número que me salga siempre va a ser mayor que el de B. Así es, ajá, siempre el A es más grande. Ok, gracias. De nada. Maestro, perdón, pero no escuché tanto. ¿Cuál tarea es de las dos? Pruébela a reiniciar y ya te va a aparecer oculta la que no es. Ya la oculté. Ok. Profe, ¿algún número me puede dar decimal? Sí, se te pueden dar decimales. Ok, gracias.
Maestro. Mande. La excentricidad se pone como fracción. Decimal, decimal. A redondear a 3 decimales, decía algo así el ejercicio ahorita que lo vimos. Gracias. De nada.
maestro ya acaba y me puedo ir. Sí, ya. Jóvenes, les aviso que puse un intento más y se va a cerrar hasta el día de mañana. ¿Okay? Se puso un intento más y agregó un intento más y se cierra el día de mañana. Por hoy sería todo. Voy a cerrar sesión y nos vemos la próxima clase. Bye, maestro. Ay, que tengan buena tarde.